Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está infectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra hora. No podemos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda. Está herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Oh, por Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar aquí. ¿O'Brien? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de peso, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, Boozer, tenemos que espera, subir espera. Tenemos que ir al Escuché helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. De situaciones peores, ¿no? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Boozer no sobrevivirá sin mí. ¿Vienes? Hay que moverlo. No. ¡Dick! ¡Perdimos! No puede estar lejos. ¡Espera! ¡Apaga el motor! ¡Mierda! ¡Está viva! ¡Álvarez! ¡Álvarez, oye! ¡Álvarez! ¿Qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los muertos? Vamos.
¡No es posible! ¡No puede tener tanta! Te sigo. Se fue por allá. Vamos. ¿A dónde demonios van? No hay más que un montón de malditos freakers aquí. Bueno, tal vez me equivoqué, que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Oye, espera. Espera. Alto. Mierda. Está bien, déjame ver. Espera. Aquí. Por aquí. Las huellas están frescas. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alces con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Estás bien, amigo? Sí. Solo es un rasguño. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Boozer. Debe estar yendo hacia allá en las cataratas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. Vamos. Registro. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabía. Aún respiraba cuando la hallamos, pedazo de mierda. No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, verás. Ellos olerán tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? Ser destrozado, comido vivo. Supongo que se va a enterar. Vete. Adiós, Leon. No, espera. Está bien. No. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo.
¡Hazlo! ¡Mentiroso de mierda! ¡Hazlo! Doc, necesitará algo para la recompensa. Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rasguño. Está bien. Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí. Ahí está, eso debe bastar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Pensé que esta noche iríamos a cazar para conseguir unas recompensas para Tucker. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento, debemos abastecernos. Ok, está bien, pero no quiero estar afuera toda la noche. Rayos, tengo que ponerme en forma. Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon. No, maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o cameaste encima. De gas. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. ¿Podemos usar algo de la moto no, de Leon? No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, okay.